Bueno, pues antes de que sigamos con el programa y les mostremos cómo de pronto aparecen unas personas y dicen, esto de los delitos, que han sido algunos de ellos tipificados penalmente antes de la democracia. Y dices, sí, claro, es que va y resulta que antes de la democracia se mataba, antes de la democracia se robaba, antes de la democracia se prevaricaba, sí. Va y resulta que sí, que había código penal antes. Dicen, hay que cambiarlo todo. Por ejemplo, ¿y cuál se les pasa por la cabeza? Y dicen, hombre, el delito de sedición. Así lo aplicamos con efecto retroactivo y le hacemos un indulto camuflado a los señores golpistas. Porque según ellos, estaba tipificado previamente algunos delitos. Maravillosa la explicación. Ahora vamos con ello. Pero déjenme que les dé un consejo para que se lean el libro de Jesús Ángel Rojo, Cuando éramos invencibles. Un libro de historia totalmente pedagógico en el que van explicándose determinados capítulos que verán que en las leyendas populares, porque así son, aparecen o dentro de esa famosa leyenda negra, desvirtuando por completo lo que ha sido realmente la historia de España, o directamente ni les sonarán. Por ejemplo, que a la vuelta de la Armada Invencible fueron los ingleses los que recibieron y no nosotros. ¿A qué eso casi ni les suena? Pues eso es la pura realidad, la pura historia española. Pero díganme ustedes por qué se ha acabado ensalzando la derrota, pero nunca el triunfo. Una cosa maravillosa en nuestra historia. Bueno, pues este libro les narra de esos capítulos unos cuantos que van conformando una historia en la que efectivamente éramos invencibles y vamos a necesitar seguir siéndolo. El libro de Jesús Ángel Rojo, que va por la octava edición, por cierto, Cuando éramos invencibles, con ilustraciones, con dibujos de Augusto Ferrer Dalmau. Perfectamente editado, muy bonito el libro. Bueno, ahí lo tienen. Vamos precisamente con Pedro Sánchez. ¿Cómo nos explica que de pronto ha llegado al entendimiento con unos señores golpistas condenados por el Tribunal Supremo en firme por sedición, por malversación? Habla con ellos y dice, ¿cómo rebajamos las penas? Hombre, y se da cuenta de una pequeña cuestión. Si rebajar las penas a posteriori, se tiene que aplicar la pena más beneficiosa al reo en materia penal. Anda, un indulto camuflado. Así lo explica Pedro Sánchez. Si tenemos un código penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España, que no tenemos delitos homologables a lo que ocurre, por ejemplo, en otros países europeos. Pero este será un debate que se tenga que abrir en el Congreso de los Diputados. Hombre, lo que no tenemos son comportamientos homologables a lo que ocurre en otros países. Porque yo lo de ver a un presidente haciendo genuflexión sistemática ante todos los golpistas que le aprietan, golpistas, dictadores, etcétera. O sea, en nuestros delitos claro que son homologables. De hecho, la diferencia nuestra está en que sabemos, porque lo han dicho, que los que ya han sido condenados por sedición quieren volver a cometer una sedición. Lo están diciendo todos los días lo están diciendo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? En vez de endurecer las penas para que no se atrevan, se las rebajamos. Son delitos que existen en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein denegó la extradición, ¿no? Atender la euroorden solicitada por España con respecto a Carles Puigdemont, alegó que ellos no tenían el mismo delito, pero sí tienen el de alta traición, que es perfectamente equiparable a los de rebelión y sedición nuestras, y además con penas superiores, creo que entre los 10 y la cadena perpetua en ese país. Bélgica, que ha desatendido también nuestras peticiones de euroorden, tiene también delitos similares de rebelión y sedición, aunque con penas menores, creo que es máximo de 4 años de condena lo que tiene en ese caso. Y en el resto de países europeos existen también algunos con penas superiores al nuestro. La verdad es que me parece una excusa bastante peregrina explicar que no, es que hay que revisar ese código porque no es equiparable al resto de Europa. Porque primero es tirar piedras sobre nuestra propia justicia, decir que nuestra justicia es un desastre, que en el resto de Europa sí que se hace justicia y en España no, y decir que es un código que está absolutamente anticuado. Nuestro código penal, la última reforma fue de 1995, el único tema más relevante, Respecto socialista, a esto, digo, vamos, sí, a la razón. Efectivamente. Y lo único que ocurre es que desapareció, por ejemplo, la figura de la amnistía. En cuanto a medidas de gracia aplicables, acordarás que en el año 76 los catalanes gritaban aquello de libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Bueno, pues la amnistía sí era una figura que existía en el código del 73, pero que sin embargo desapareció en el del 95. Con lo cual, en este momento, la única medida de gracia existente es la del indulto. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere hacer ahora Pedro Sánchez? ¿Eliminarla? ¿Rebajar, eliminar el delito de rebelión y sedición? ¿Rebajar sus condenas? ¿Hacer que sea de mayor aplicación ese indulto? ¿Recuperar la figura de la amnistía? Porque a este respecto os recuerdo que la amnistía, al venir del griego amnesia, es un olvido total del delito, es decir, es perdonar la pena totalmente, el delito cometido, mientras que el indulto es perdonar la pena, pero no la comisión del delito, es decir, tú has cometido el delito, te permanecen los antecedentes penales, pero te perdono la cárcel. Eso querría decir que saldría de la cárcel un tal Junqueras, por ejemplo, pero seguiría estando inhabilitado.
con lo cual tampoco podría resolver el compromiso que tiene con Esquerra de os saco a Junqueras de la cárcel para que se pueda presentar a las catalanas. Después de ver cómo cumple la inhabilitación Otegi, si a mí me entra la risa, la que le entra a él. Otorra. Totalmente. Lo peor que tiene esta humillación de Sánchez ante los separatistas, este voy a rebajar las penas de delito de sedición para pagar vuestro necesario apoyo para mi investidura, es que encima sería inútil, porque, como el otro día explicaba muy bien un conocido abogado, José María de Pablo, en Twitter, Junqueras no ha sido condenado solo por sedición, ha sido condenado por sedición en concurso medial, es decir, combinada con malversación. Es decir, está en la cárcel no solo por golpista, sino por golpista y por ladrón, por haber utilizado fondos públicos para dar el golpe. Y la manera de calcular la pena resultante cuando hay dos delitos combinados hace que, aunque rebajaran la pena de sedición, sigue estando la de malversación, con lo cual la pena de cárcel a Junqueras no se le rebajaría mucho, le quedaría en unos 8 años, y la pena de inhabilitación le crecería. Sí, pero fíjate lo que acabas de decir, le bajaría a 8. A partir de una cuarta parte de esa pena se pueden iniciar el tratamiento con beneficios penitenciarios. Sí, pero ¿Quién los decide? Cataluña. Pero la pena de inhabilitación le subiría, es decir, no pueden pero si al final yo, lo de la inhabilitación a mí me hace mucha gracia, porque es que hemos visto inhabilitado a Artur Mas y seguía haciendo lo mismo. Le vemos inhabilitado a Arnaldo Otegi y sigue haciendo lo mismo. Es decir, yo, mi sensación es que lo que han hecho es precisamente eso. Vamos a dejarlo en torno a 8, de forma que los 2 años y pico que ya lleva en prisión preventiva, más la prisión después de la sentencia del Tribunal Supremo, hacen que ya se le puedan aplicar los beneficios penitenciarios. Por lo tanto, señor Junqueras, a su casa. Y sí, es verdad, no será el candidato oficial, pero será el que haga las ruedas de prensa, será el que organice el partido, será el que tal, y oh, qué casualidad, tendrá un sueldo a través de la Fundación Nuevos Catalanes. Maravilloso. A través de la cual cobrará más que el sueldo topado que tendría como presidente de la Generalitat, mandará exactamente lo mismo y hará, vamos, básicamente el cachondeo padre con respecto a todos nosotros. Esa es mi sensación de lo que está ocurriendo. Efectivamente, todo va en la línea de lo que dijo el señor Sánchez de desjudicializar el conflicto, ¿no? Que es una forma que ha tenido de desprestigiar y atacar al Poder Judicial en nuestro país. Y lo está haciendo ahora reformando el Código Penal a gusto de un determinado sector, muy en la línea de buscar que las penas sean menores para poder luego intentar que, si pide el señor Junqueras, que le apliquen la nueva pena de sedición más lo que lleva ya en la cárcel, poder tener beneficios penitenciarios. Pero el erosionar a las instituciones es algo muy propio de los populistas. El atacar al Estado, el atacar, por ejemplo, cuando ellos dicen, no, el derecho a decidir, vamos a salir a votar. No, no, perdona, que el derecho a decidir no es el que tú decidas de quién vota y dónde vota y por qué vota. O sea, primero está el Estado de Derecho, está la Constitución, está una serie de cosas que vienen a criticar los independentistas y en este caso el propio gobierno de España. Entonces, la imagen que está dando desde la elección de del fiscal general del Estado, reforma del Código Penal, de todas las acciones que está haciendo el gobierno, tenemos a Garzón criticando al Consejo General de Poder Judicial, tenemos también al señor Iglesias hablando de la Fiscalía sin entender su papel en el Estado. O sea, todo esto, para atacar a la justicia, es para despolitizar el conflicto catalán. Y eso, en un Estado de Derecho con separación de poderes, el atacar a un poder del Estado por parte del gobierno es tremendo. Porque al final estamos yendo, pensamos que, hombre, esto es una democracia dentro de Europa, estamos en pleno siglo XXI, no podemos retroceder en materia de derechos. No, mira, se está hablando de la educación, que era lo que hemos dicho antes de Venezuela, cómo se adoctrina a los niños. Se está hablando de los poderes públicos. Se está hablando de que si tú no compartes la ideología del gobierno, si estás conmigo o contra mí, eres fascista, eres de ultraderecha, porque te obligan ellos a decir o te posicionas con nosotros o estás en contra de nosotros. Pero si vamos juntando todo, educación, atacar al Poder Judicial, no permitir y no aceptar la crítica por parte de los medios de comunicación, oye, sinceramente, el futuro de España es bastante preocupante. Yo no quiero ser catastrofista. Yo, sinceramente, confío que la sociedad española es suficientemente madura para darse cuenta de lo que están haciendo el señor Iglesias, el señor Sánchez y lo que están haciendo dentro del Partido Socialista. Pero me preocupa porque esto ya ha pasado en la historia y aquí hay que tomar nota para que esta gente no se salga con la suya. Bueno, atención a quien le recuerda qué es lo que están haciendo los golpistas y qué es lo que están dispuestos a hacer. Se lo recuerda a Pedro Sánchez y Emiliano García Page, de sus propias filas. Yo he escuchado a los independentistas de Cataluña decir que están dispuestos a volver a hacer lo mismo y que esa misma gente que dice que está dispuesta a volver a intentar la secesión decidan sobre la condena que tendría la secesión, me parece simple y llanamente poco racional. Y digo yo, en consonancia con estas declaraciones, Jaime,
¿no tendría todo el sentido que sume los diputados que tiene Emiliano García Page en el Congreso de los Diputados contra quien acaba de decir, atención a la declaración, acaba de admitir que quien le ha puesto el guión encima de la mesa a Pedro Sánchez son los golpistas? Acaba de decir que es indigno para España que los golpistas gobiernen en España. Acaba de decir que se gobierna desde una prisión. Oiga, hijo mío, ¿y qué hace usted con sus diputados que no vota en contra de ese presidente? Aquí, para lanzar la piedra y luego escondemos la mano. Sabemos que dentro de eso hay mucha gente discorde con el señor Sánchez. Y discorde es una forma suave de decirlo. Están muy opuestos a él y yo les he oído hablar en persona barbaridades, ¿vale? Aunque no vamos a decir nombres ni... Pero me ha dado mucho miedo lo que la primera frase que le he escuchado hoy al presidente, esa frase en la que no dice nada, pero en ese no digo nada cabe todo. Y estamos en un punto que parece que está dispuesto a seguir haciendo lo que le dé la gana, envolviéndolo de palabras fango que al final se te meten en los oídos de todos los españoles y no sabemos de qué nos está hablando, ni a dónde va a llegar, ni cómo lo va a justificar, pero yo creo que sí va a conseguir cansar a la gente. Y esto lo peor, porque por un lado nos dan el cansancio estas políticas de la mentira y por otro lado tienes el entretenimiento masivo, ridículo y entorpecedor de la mente que hace que la mitad de la población española esté ya con poca capacidad de discernir. Y digo la mitad por ser generoso. Entonces estamos en un momento clave y preocupante porque llevamos 20 días de gobierno. Y si quedan 4 años todavía, ¿cómo irá esto avanzando? Me preocupa solo muy breve. O sea, primero, la gente se puede cansar, pero la propaganda de un gobierno, el tener el boletín oficial del Estado en tu mano, es mucho. Es mucho y hay muchas personas que ven las medidas superfluas que hay por encima y no ven lo que hay por detrás. O sea, yo estoy de acuerdo que puede haber medidas que haya anunciado Sánchez en el debate de investidura que me puedan parecer positivas para el futuro de España. Lo que no estoy de acuerdo es que la forma de que Sánchez haya llegado a presidente sea con EH Bildu, ERC, y eso hay que explicar a la gente porque es que es de uno de democracia, ¿no? Las libertades básicas que el señor Sánchez se ha saltado a la torera con tal de llegar al poder. Entonces, un partido socialista en el que Sánchez, nada más llegar, ha cambiado las reglas de juego interna dentro del partido para que el comité de federal del partido no suponga absolutamente nada y cuando yo quiero conseguir algo, lo que hago es un Pablo Iglesias, hago una consulta a las bases con una pregunta que yo mismo he pensado la respuesta para que las bases me digan que sí, me salto al comité federal y todas las voces que hay contra Sánchez dentro del Partido Socialista pues están así en cafés ocultas, así dentro del partido, pero nadie sale a la calle. Y lo que ha hecho Emiliano García Page, lo hablábamos aquí esta semana también, es bueno, dar un mensaje a su electorado socialista de Castilla-La Mancha y nada más. Porque si tuviera de verdad ganas de cambiar el Partido Socialista y fuera a Ferraz a decir, mira, señor Sánchez, deje de hacer tonterías, que vamos a tomar aquí el control, los que pensamos que usted se está pasando, pues hombre, otra cosa sería. Pierdan ustedes toda esperanza. Lo que está haciendo García Page no es ni siquiera, aunque bueno, también un poco, lanzar un mensaje a sus electores. Lo que está haciendo es intentar rebajar la presión sobre Ciudadanos. En estos momentos Ciudadanos está en una posición muy comprometida porque recordemos que al mismo tiempo que está denunciando que Pedro Sánchez se ha puesto a la cabeza del golpe de Estado con sus alianzas con Podemos y los separatistas, al mismo tiempo que denuncia a esos Ciudadanos, resulta que tiene repartido con el PSOE todas las alcaldías de Castilla-La Mancha, con lo cual la pregunta a Ciudadanos es, disculpe usted, señora Arrimadas, ¿cuándo dice, a qué hora dice que va a romper esos acuerdos con ese partido que usted dice que está a la cabeza del golpe de Estado? Entonces, claro, eso está poniendo a García Page en una situación imposible en las alcaldías porque perderían todo el poder municipal, con lo cual, ¿por qué sale García Page? Simplemente para tratar de darle una excusa a Ciudadanos para que Ciudadanos digan, hombre, no rompo los acuerdos con García Page porque no es lo mismo que Sánchez. Fíjate las cosas que ha dicho de Sánchez y tal. Nada, es todo palabrería lo que dice don Cristiano Brown. Si verdaderamente quiere hacer algo, que en el Congreso de los diputados de Castilla-La Mancha socialistas se salgan del grupo socialista, claro, se monten su propio grupo y denuncien lo que está pasando, que esto es una vergüenza, que estemos gobernados en estos momentos por Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu. Lo demás, palabrería de García Page. De todos modos, la memoria es muy escasa, porque hace apenas unos días hablábamos del enorme escándalo que suponía nombrar a Dolores Delgado, fiscal general del Estado, pero aquí vamos de escándalo en escándalo y cada vez uno mayor tapa al anterior. Y es que ahora a estas alturas es tan grave ya lo de Venezuela que ya ni nos acordamos de lo que están haciendo. Cualquier día nos reformarán el Código Penal y en 2 días nos habrá salido otra panfletada por cualquier otro lado que será más escandalosa todavía. Y llega un momento en que ya no sabemos con qué quedarnos, ¿no? Hasta qué punto puede llegar a ser escándalos un gobierno que a base de aumentar cada vez más los escándalos los va sacando adelante, ¿eh? Montero y Campo, dos ministros, Hacienda y Justicia, lo explican de esta manera, la reforma del Código Penal. Atención.
que el Código Penal recoja de forma inequívoca aquellas figuras penales en función de las circunstancias, de la realidad, de la actualidad que tenemos en el día a día y que, por tanto, podamos desde el Poder Legislativo hacer nuestra tarea, que es que realmente la ley aclare o declare de forma clara a determinados comportamientos delictivos cuáles son las penas o cuáles son las consecuencias que tiene en materia del Código Penal. Pero los tipos penales de rebelión y sedición están marcados y afortunadamente no ha habido que usarlos y son más propios de finales del 19 y principios del 20 que de los ataques a la soberanía que hay en la actualidad. Yo no sé muy bien, el ministro de Justicia se ha enterado del juicio del Tribunal Supremo sobre el 1 de octubre, que no ha habido que utilizarlo. Pues menos mal, están condenados, están en prisión. Que los golpes se hacían con tanques en otro siglo. Sí, claro, en el siglo XIX. Esto ya no pinta nada. Y en el siglo XVII con jets y aeronaves, sí, claro. O sea, yo no sé muy bien a qué nivel estamos llegando. Ahora, las explicaciones, vamos a ver. Si nos quieren decir ustedes que están doblando el Código Penal, que lo están retorciendo porque se lo han mandado, de verdad, si es que lo entendemos todos de esa manera, o sea, sabemos perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Es decir, no insistan en esa mentira, si sabemos perfectamente qué es lo que está pasando. O sea, pero intentar explicarlo con semejante historia, dice, no, como va pasando el tiempo, vamos a rebajar la pena de sedición, ahora que evidentemente ya tenemos casos de sedición. Perdón, no entiendo nada. Ahora que usted ve precisamente que necesita reforzar el tipo de sedición, lo suyo sería endurecerlo. Lo suyo sería sancionar y además desde una forma muy clara. Y yo lo que le pediría a este gobierno es que, reconociendo eso, dé el siguiente paso. O sea, no solamente es que la sedición fuese puntual de determinadas personas. Hay una cosa que es obvia y de hecho se ha ampliado la responsabilidad a los partidos por los comportamientos de corrupción. ¿No debería ampliarse la responsabilidad a los partidos por los comportamientos de sedición? Esquerra no es un partido que entero, todo él, toda su cúpula ha amparado la sedición. Junts per Cat es un partido que todo él ha amparado la sedición. Por tanto, lo que debería ocurrir no es una rebaja, debería ocurrir una profundización en ese tipo. Correcto. Es decir, no debería ser responsable exclusivamente una persona física, debería serlo una persona jurídica. Todo el partido ha estado trabajando en esa sedición, es obvio. Son cúpulas enteras. Y más lejos aún, antes sacabas cuatro tanques y se enteraban tres porque los medios de comunicación tampoco abarcaban al directo que hay ahora, ¿no? Te meten drones, te meten 18 televisiones, salen en el mundo entero. A lo mejor deberían bajarle la pena por sedición y añadirle delitos por perturbar la mente de los humanos que están a su alrededor, por fastidiar la economía 20 años, tanto de Cataluña como del resto de España, y en fin, en concatenar una serie de repercusiones que tiene que van más allá de, voy a decir simplemente, de lo que han hecho y de lo que ha quedado probado y demostrado, ¿no? Hay más cosas que efectivamente no están en el Código Penal, tipificadas como delito y deberían empezar a estarlo. Y no solo eso, la promesa electoral era que iban a tipificar como delito la convocatoria ilegal de referéndums y no solo eso, que vendría a redundar en todo lo que estamos hablando, y no solo eso, ya no se tipifica un delito más, ni se endurecen las penas, como tú dices, sino al contrario, se rebajan. No tiene sentido. No, yo creo que puestos a reformar el Código Penal en el sentido que dice el Gobierno, deberían también aclarar que no es delito el robar 800 millones de dinero público, siempre y cuando sea el caso de los ERES y haya sido en Andalucía. Eso, evidentemente, no estamos en una situación como para poder castigar a los pobres socialistas que han estado robando a mansalva 40 años el dinero de todos los andaluces y de todos los españoles. No te extrañe, teniendo en cuenta que ahora la legislación va ad hominem, ¿no? El delito sí es delito si lo comete este, pero no si lo comete aquel. Eso es otra cuestión. Con efecto retroactivo ya se puede hacer de todo, ¿no? De todas formas, todo esto que están diciendo tiene también un poquito de cortina de humo o de mera declaración para contentar a sus socios, porque una reforma del Código Penal no es algo que puedan hacer de hoy para mañana. Eso es un proceso enormemente complejo, que tiene toda una serie de trámites previos, donde hay que oír a infinidad de organismos. A menos que vayas exclusivamente a ese tipo, ¿eh? Si vas exclusivamente a tocar ese tipo, la reforma puede ser medianamente rápida, ¿eh? Bueno, pero un año no se lo quita a nadie, vamos, para una reforma. Cómo se están comportando, que funcionan a ordeno y mando. Necesitarán mayoría absoluta en el Congreso para esta votación. Vamos a ver ahí los pequeños qué hacen esta vez, cuando es tan evidente que es para contentar al señor Junqueras. Y aquí, yo también me quedaba con eso del referéndum ilegal, porque desde UPyD también se propuso en su día y no se aceptó que una convocatoria ilegal de un referéndum fuese delito. Pero aquí lo que estamos viendo son una serie de caramelos que ha preparado el señor Sánchez, que tiene dosificados en su despacho, para ir soltando a sus socios para llegar a un acuerdo para los presupuestos generales del Estado. Es decir, yo ahora tengo que soltar lo de que estoy dispuesto a reformar el Código Penal, Esquerra aplaude, yo pongo a Delgado y el abogado Delgado como fiscal general del Estado y el abogado de Puigdemont aplaude y dice que le parece bien. Entonces va a tener que ir soltando una serie de caramelitos para que sus socios digan, hombre, este señor está cumpliendo con su palabra,
vamos a votar a favor de los presupuestos generales del Estado. Porque ese es el hito al que tiene que llegar el señor Sánchez si quiere seguir en la Moncloa, conseguir unos presupuestos, porque todos recordamos que vivimos con los presupuestos del señor Montoro y vivimos con los presupuestos de Mariano Rajoy. Entonces, cuando él se le acaben los caramelitos, habrá que votar los presupuestos generales del Estado, a no ser que antes se estropee todo y haya elecciones en Cataluña. Pablo Casado y Macarena Olona hablan sobre esto. Atención. El gobierno quiere hacer una amnistía de facto, un indulto por la puerta de atrás a los presos que han dado el golpe al Estado y que el Tribunal Supremo ha condenado por sedición. Sí que las reformas son necesarias, pero no en el sentido que está apuntando el Ejecutivo Socialista. No son sino las facturas que se le están pasando al cobro por parte de Esquerra Republicana, por parte de Junts per Catalunya, como consecuencia, en el caso de Esquerra Republicana, del apoyo expreso y como consecuencia de los pactos que también se han alcanzado, desde luego, con Junts per Catalunya. Jaime Luis, es que esta yo creo que es la historia. O sea, al final, los votantes del Partido Socialista se creerán que en estos momentos está su partido gobernando. No es verdad. O sea, el Partido Socialista está gobernando según las exigencias que le hacen cuatro partidos. Uno es Podemos, otro es Esquerra, otro es PNV y otro es EH Bildu. Y es un gobierno en el cual están gobernando en base a menos de 3 millones de votos. De todos modos, de 3 millones de votos están gobernando un país en el que han votado 25 o 26 millones de personas. Yo no tendría mucho miedo a que cambiaran el Código Penal, siempre y cual hicieran como hicieron en un cierto país asiático, que era tenía el más alto nivel de corrupción del mundo, incluso mejor, más alto que el de España. Y entró un gobierno nuevo, lo cambió el Código Penal y dijo pena de muerte para los que hayan metido las manos en las arcas públicas. Un mes para irse del país o para devolverlo y ser perdonados. Y creo que fue muy efectivo. La mitad de los corruptos devolvieron todo el dinero y se quedaron, la otra mitad se fueron del país y no volvieron nunca. Y ahora tiene la tasa más baja de corrupción. O sea, que tampoco hay que tener miedo, pero habría que hacerlo un poquito más a conciencia. Pena de muerte yo no pediré nunca. Yo me conformo simple y llanamente con una cosa que es muy sencilla y es que se cumplan las leyes, que no se retuerzan las leyes, que no se retuerza la Constitución y que no se pisotee la Constitución. Ya dejaremos para otros sitios la petición de pena de muerte que yo no respaldo ni respaldaré nunca. Pero de verdad que es tan sencillo como cumplir las leyes y que no sea tan obscena. O sea, habíamos hablado muchas veces de corrupción. Esto es corrupción. Es corrupción legislativa, se está engañando a todo un país. No. Pero empezando por el Partido Socialista, a sus propios votantes. No es solo cuestión de engaño. Imaginemos que un gobierno llega porque un determinado mafioso, Al Capone, ha puesto dinero para la campaña electoral y que ese gobierno llega y, en justo pago por haberle apoyado en la campaña electoral, coge y transforma el Código Penal para que Al Capone pueda salir de la cárcel. Evidentemente todo el mundo entenderá que el gobierno que hiciera eso estaría cometiendo un delito. Totalmente. Y sería perseguible. Bueno, pues el señor Sánchez, si al final resulta que hace lo que usted antes ha sugerido, que es irse a una reforma exprés del Código Penal solo para reducir el delito de sedición, y se pudiera demostrar que es como contraprestación al apoyo que ha recibido para la investidura por parte de Esquerra, pues que entonces a lo mejor el que acaba en la cárcel es Sánchez. Así que, bueno, vamos a ver si hace lo que dice que quiere hacer. Es que parece evidente que esta urgencia por reformar el Código Penal obedece exclusivamente a eso. ¿Por qué a estas alturas nos han de entrar las prisas por reformarlo? ¿Hay algún otro elemento que indicaría que es conveniente retocar una serie de artículos, una serie de penas? ¿No? Porque ahora es justamente cuando tenemos unos condenados por sedición, ahora es cuando tenemos unas exigencias de Esquerra Republicana para que salga de la cárcel una serie de personajes, y ahora es cuando está Pedro Sánchez necesitado de pagar. Y sobre todo, ¿en qué punto de su programa electoral lo ponía? ¿En el 1, en el 2, en el 101? Me decía lo contrario, decía que iba a incorporar a otra pena eso, a la convocatoria ilegal de referéndums. Ni siquiera lo ponía el de Podemos esto, o sea, es que no lo ponía tampoco ninguno. Es pura y directamente el pago estricto del peaje a cambio del apoyo para ser investido presidente. Y como has mencionado, Cristiano, está rezando para que no venga ahora Torra y le convoque elecciones en Cataluña. Pues lo malo sí que se le lía en la troca, como decimos en Cataluña, pero bien liada. Pues lo malo es que algunos separatistas tienen la mala costumbre de anotarlo todo en sus agendas, oiga. Sí. Y como se pueda demostrar que hay contraprestación, insisto, a lo mejor el que acaba en la cárcel es Sánchez, porque esto no es, el Código Penal no es algo que uno pueda modificar a conveniencia suya para conseguir un apoyo electoral, en fin, es algo un poquito más serio. Y de hecho, tendría tanto coste para el Partido Socialista lo de decir, y voy a modificar solo lo de sedición, que si se fijan ustedes, pues varios miembros del gobierno, por ejemplo Irene Montero, están lanzando lo de que no, hay que modificar el Código Penal también, claro, porque el por tema han de los delitos los sexuales, sexuales van en el mismo paquete de reformas. Claro, lo van a intentar eso, arropar. Si consideran que está de actualidad y que se ha socialmente aclamado, eso de endurecer la violación y ese tipo de cosas, tan en boga en estos días, y es ahí donde van a colar lo otro. Pero es evidente lo que están haciendo. Ya es el segundo caso en el cual se modifican las normas
por un caso individual, cosa que está totalmente prohibida por la Constitución. Es decir, las normas tienen que ser de ámbito general. No se puede fabricar una ley con un nombre y apellido. La primera ocasión, que ha sido absolutamente obsceno y descarado, ha sido con el asunto de la exhumación de Franco. O sea, independientemente de lo que se piense de si exhumación sí o exhumación no, lo que no se puede hacer en un país es fabricar una norma para una persona. No ese se puede es el segundo caso. Yo hubo otro anterior, Rumasa. Ah, bueno, vale. No, me estaba refiriendo a la etapa actual. Sí, efectivamente. Cierto. Pero en la etapa actual ya sería el segundo caso, claro. En esa otra ocasión era para la exhumación de Franco. Aquí es para sacar de prisión a un grupo de personas que han desafiado toda la Constitución, que han desafiado el Estado de Derecho, que han malversado, que es que muchas veces se nos olvida esto. O sea, estamos teniendo que enviar desde todo el resto de España, ya hemos superado los 90.000 millones. Con el envío que se tiene que saldar ahora de lo reclamado en 2019, nos acercamos ya más a los 100.000 millones que a los 90.000 millones de euros. Oye, y esta gente está diciendo que no lo va a devolver, y esta gente ha sido condenada por malversación. O sea, se nos olvida, ya no solamente es una cuestión de desafío a la unidad de España, de desafío al orden constitucional, al Estado de Derecho, es que literalmente son unos chorizos. O sea, literalmente el término chorizo engloba la malversación de fondos públicos. De una forma vaga, de una forma llana, vale, perfecto. El término chorizo popularmente se refiere a malversadores. Bueno, pues estamos sacando por la puerta de atrás a chorizos. Esto no es corrupción. No, esto lo que estamos viendo ahora, y sinceramente creo que vamos a ver más casos en España, es una ingeniería política... sinceramente perversa, pero interesante lo que da de sí la capacidad mental del ser humano para conseguir sus fines. Dice, mira, el indulto suena mal porque suena a que yo le estoy librando a un preso que ha cometido un delito. Voy a buscar una reforma para que luego él pueda pedir que se le aplique el nuevo Código Penal y así al final han salido y con los meses que han pasado la gente no se ha enterado muy bien lo que ha ocurrido, pero no podemos decir que ha habido un indulto. Es igual que lo que quieren hacer con la consulta esta en Cataluña, que no es un referendo de autodeterminación, pero yo voy a llegar a un acuerdo, voy a hacer un nuevo estatuto, le voy a dar una serie de competencias, voy a conseguir que los de Esquerra y Junts per Cat lo firmen y estén contentos con esto para que luego los catalanes lo voten. Entonces, al final dices, estamos haciendo ingeniería de cosas políticas para no llamar a las cosas por su nombre. Porque aquí lo que estamos haciendo es sacar a Junqueras de la cárcel a través de una reforma del Código Penal y ya está. Y eso es lo que hay que explicar a la ciudadanía, porque al final la gente, es verdad que con tanta información o como decíamos antes, escándalo tras escándalo, se va perdiendo, porque es normal, la gente tiene su trabajo, tiene sus preocupaciones, sus propios problemas, y no pueden estar día a día de todo lo que nos prepara el señor Sánchez, señor Torrar, señor Puigdemont. Entonces, la gente se va perdiendo y al final lo que hemos visto es una ingeniería política para ocultar el fin, que era sacar a Junqueras de la cárcel. Nos vamos a publicidad, volvemos, les lanzo la pregunta, la contestamos en un momentín. ¿Se reunirá o no se reunirá Pedro Sánchez con Torra? Confirmado por el Tribunal Supremo como inhabilitado. ¿Qué hará Pedro Sánchez? Vayan pensando, lo volvemos ya. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan. Una
auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patetocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. Les desvelamos quiénes son las dos personas, lo digo con toda la ironía, que no se han enterado de que Quintorra está inhabilitado. Uno es Quintorra, el otro es presidente del Gobierno de España, pero se lo desvelo en un momentín, no se me pongan nerviosos, no les voy a dar más pistas. Bueno, déjenme que les dé un consejo. Divecol Forte, el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Ahí lo tienen, Divecol Forte. Y atención, Quintorra. ¿Qué dice Quintorra? Pues esto. Soy diputado y soy presidente de Cataluña. No nos vamos a echar atrás. No nos vamos a echar atrás. Bueno, no os pido que entréis a calificar a Quintorra ni que digáis lo que es. Él ha dicho que es diputado, él ha dicho que es presidente. Hay un Tribunal Supremo que dice que de momento no. Ya se verá en la resolución del juicio, pero de momento medidas cautelarísimas, medidas cautelares, no. Este señor está inhabilitado. Yo sí le voy a calificar. Claro. Este señor lo que es un delincuente. Eso para empezar.
Es un delincuente condenado por un tribunal por desobediencia a órdenes judiciales. Eso es un delito, por tanto, este señor es un delincuente. Dice que es diputado. No, no, según la justicia, no. Dice que él va a continuar. Bueno, pues lo vamos a ver mañana, porque mañana lunes hay que votar en el Parlamento catalán una serie de iniciativas y proyectos. Bueno, pues vamos a ver si la presidencia del Parlamento catalán, el señor Torrent, tiene las santas narices de dejarle votar a un señor que ha sido destituido como diputado. Si le deja votar, pues a lo mejor el que acaba también en la cárcel es el presidente del Parlamento catalán. Hay que explicar cómo está el proceso judicial. Hubo una sentencia ya, es decir, está condenado, no es en firme porque ha habido un recurso, pero está condenado ya. Es decir, la única sentencia que ha habido, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijo que este señor estaba condenado, que era culpable. ¿Culpable por qué? Pues por permitir instalar, no retirar los famosos lazos amarillos en sedes públicas. No se puede hacer. Es decir, aquello era una cuestión que condicionaba el pensamiento, utilizaba instalaciones públicas y además con un mensaje que era contrario a la Constitución, contrario a la justicia, etc. Le condena. ¿Qué hace él? Lo recurre. Pide medidas cautelarísimas. Se las han denegado. Pide cautelares. Se las han denegado. Hasta que haya una resolución de su recurso en el Tribunal Supremo, este señor está inhabilitado. Lo ha dicho la Junta Electoral Central, lo ha dicho el Tribunal Supremo. ¿Qué hace él? Le da lo mismo. Javier. Pero como bien ha dicho Luis, aquí el que se está jugando y ponerse la barba a remojar es Roger Torrent, presidente del Parlamento. Aquí la anterior presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, ya vio el interior de las celdas. Y a este paso el señor Torrent también va a ver el interior de las celdas, porque él es el garante de la legalidad en la Cámara catalana. Vamos a ver, el señor Quim Torra está inhabilitado. Está inhabilitado y por tanto no es diputado. Pero es que además, al estar inhabilitado para cualquier cargo público, tampoco es presidente de la Generalitat. El hecho de que para ser presidente de la Generalitat sea condición sine qua non ser diputado de la Cámara catalana, ni siquiera tiene nada que ver, porque no es ninguna de las dos cosas. Está en el Estatuto de Cataluña. Sí. En este momento, Roger Torrent tiene que proponer, primero, hay que proponer ustedes un nuevo diputado para que se incorpore en la Cámara catalana, pues que el señor Torra ha salido ya, y ahora, señor, ustedes me proponen un nombre para que le elijamos presidente de la Generalitat. Es lo que tiene que hacer legalmente. Y si efectivamente en cualquier votación acepta que actúe como diputado el señor Torra, que está inhabilitado, el que estará incurriendo en un delito es el señor Torrent. Insisto, esto es mañana. Esto es mañana mismo. O sea que él sabrá. Son las famosas 48 horas que pasan hasta que ha dicho que la Junta Electoral también y el Supremo denme el nombre del nuevo diputado que va a ocupar ese escaño. Claro, en caso de que Roger Torrent, el presidente del Parlamento catalán, decida no cumplir la sentencia, estaría realizando un acto de obstrucción. No solo eso, sino que además todo acto en el que participe votando un señor que no es diputado, todo acto en el que participe firmando un señor que ya no puede ser presidente de la Generalitat, es nulo. Claro. Pero bueno, ya sabemos... Ahora que va a corregir el Código Penal, a rápidamente corregir también estas figuras, ¿no? En el paquete. Pero ya sabemos que en Cataluña históricamente se han incumplido sentencias del Supremo y del Constitucional y no ha pasado nada. En materia lingüística, así de veces, por ejemplo. Sí, yo mucho me temo que las prisas en reformar la Fiscalía tienen también algo que ver. Lo digo porque una de las últimas actuaciones de la Fiscal General, que ha sido quitada del cargo para poner a Dolores Delgado, fue precisamente decir que cualquier comportamiento de este tipo, es decir, permitir a una persona que está inhabilitada a votar, votar cuestiones que fuesen ilegales, que fuesen inconstitucionales, la Fiscalía actuaría. De hecho, lo dejó tan claro como que empezó a actuar. En el momento en que se empezaron a instar en el Parlamento, esto ha sido hace 3-4 meses. Y la información que a mí me llega es que, aparte que ya tenía peticiones de Podemos, peticiones de Esquerra, de que la tenían que quitar porque permitió actuar libremente a los fiscales en el juicio del 1 de octubre, aquello fue lo que ya definitivamente le cortó la cabeza. Y porque no rebajó de rebelión a sedición. Ella mantuvo la acusación Pero mucho ojo con lo del nombramiento de la fiscal general Dolores Delgado. Los funcionarios públicos, y en concreto el fiscal general del Estado, tienen que abstenerse en todas aquellas causas de las que hayan tenido conocimiento por su anterior labor profesional, etcétera. Dolores Delgado ha sido ministra de Justicia. Entonces, un fiscal que reciba una orden de y ahora no procedas contra no sé quién que está no acatando órdenes judiciales en Cataluña, le puede perfectamente decir, perdone, pero usted no me puede dar esa orden. Ya, pero a la vuelta de la esquina, la siguiente orden será te vas al juzgado de Mogullos del Cortijo. Pero esto de Torra se va a enredar, yo creo, bastante. Además, Torra ha amenazado con querellarse contra la gente que se quiera querellar contra el presidente del Parlamento, contra Torrent, porque dice que está teniendo muchas presiones y él mismo dice que se va a querellar contra, supongo, el Partido Popular y todos los que pongan denuncias a partir de mañana si esas votaciones se producen. Pero creo que van a enredar todavía más, porque no estoy tan seguro si el reglamento de la Cámara dice que tienen que elegir al presidente entre los diputados una vez elegido.
no sé si pone claramente que tiene que seguir siendo diputado. Él podía dejar de ser diputado y ahí creo esa que es la argumentación que está dando el Partido Socialista. Sí, sí, pero al estar inhabilitado para todo cargo público, el de presidente de la Generalitat también lo es, incluido. Además del de diputado. Yo creo que la Junta Electoral lo que dijo fue retirarle el acta de diputado. Entonces, vamos a ver cómo actúa el Partido Socialista, porque este argumento yo también lo he escuchado, Carlos, porque el Partido Socialista, estamos hablando de que se va a reunir con Torra la primera semana de febrero, según dio en prime time el presidente Sánchez. Y en Barcelona. Pues entonces, vamos a ver si de aquí a esa primera semana de febrero, que está a la vuelta de la esquina, esto se aclara, porque si no, el presidente se va a reunir con un presidente en claro acto del rebeldía. O sea, se va a reunir con otro delincuente más, porque lleva una lista larga. Claro. Vamos a ver lo que él explica, Jaime. Vamos a ver, porque él habla, y lo preguntaba yo a nuestra audiencia, les decía, ¿qué hará Pedro Sánchez? Él lo da por clarísimo, yo creo que la verdad que todos lo tenemos clarísimo. Atención. Sí, yo entiendo que este es un tema sin duda alguna importante. Habrá tiempo para poder hablar de ello. Pero creo que hoy toca lo que toca y es hablar del temporal, de sus efectos. Bueno, estamos en lo mismo. Yo creo que hablar todos los días de lo mismo y responder con las mismas respuestas a las mismas preguntas, es evidente que el Gobierno de España y yo mismo ha respondido a eso en más de una ocasión. Bueno, si ha respondido en más de una ocasión, Jaime, es un sí. Está claro. Me está dando un poco de miedo. Hoy siento mucho miedo con lo que veo, porque estamos hablando de cosas que parecen sueltas, que podría parecer que son improvisadas concatenando una con otra para tapar a la anterior, pero me acuerdo cuando éramos niños y hacíamos aquellos dibujos de puntitos, que hasta que acababas de pasar la raya no veías de qué iba el asunto. Y empieza a salir un dibujo que no tiene muy buen aspecto y quizás solo estemos pintando los pies. O sea, ¿cómo será la cabeza, no? Lo que me sorprende es que esta... Lo veíamos antes con Ábalos. Esta forma de menospreciar la labor periodista, porque hoy me toca hablar de lo que me apetece y no me pregunte usted por otra cosa. Yo no soy periodista, que hay varios periodistas, pero, oiga, usted es el presidente de gobierno y se han desplazado ahí a donde está usted a responder preguntas y a hacer canutazos y dejen que pregunte por lo que quiera. Es como el señor Ábalos, que no quería hablar de, vamos, se reía en cierto modo de que le preguntasen porque se ha reunido con no sé quién de Venezuela, que no sé quién es, la vicepresidenta. Diciendo, será importantísimo, fíjense. Y lo comparaba con nadie me pregunta por las pensiones ni por el salario mínimo. Sí, las pensiones y salario mínimo estamos de acuerdo que es muy serio, pero vamos a hablar de lo que usted está haciendo. Y ahora mismo Sánchez pues quería esquivar la pregunta de Torra, pero ¿qué pasa? ¿Va a tener que volver a esconderse en la Moncloa y a no contestar preguntas, como ha estado meses y meses para no contestar cosas tan claras que los españoles queremos saber y vamos a ver, porque la reunión con Torra se tiene que producir, o si no, su apoyo de Esquerra Republicana y de los independentistas se va al garete. Pero esto lo inventó Jordi Pujol hace muchos años, cuando los periodistas le rodeaban y le hacían alguna pregunta que le resultaba incómoda y él contestaba aquello del «avui no toca». Hoy no toca este tema, hoy toca el que yo diga. Entonces Pujol acostumbró a los periodistas a que hoy no toca hablar de eso y no tocaba. Y hay distintas fases de censura, pero esta es una incipiente y muy llamativa. Hoy no toca, pero ¿cómo que hoy no toca? Perdóneme, vamos a ver. La prensa está para controlar al gobierno. ¿Cómo que hoy no toca? ¿Hoy no toca controlar al gobierno? O sea, ¿hoy qué tenemos? ¿Hoy tenemos el Día Internacional de la Censura o qué? O sea, hoy no me pregunten, ¿eh? Hoy no me apetece. Ah, ¿qué han venido aquí a preguntarme? Ah, para que la gente sepa lo que... Oh, no, hombre, no, por favor, que hoy no toca. Hoy tocará lo que la prensa le quiera preguntar. A eso le responderá don Pedro Sánchez lo que respondió cuando un periodista le preguntó por lo del fiscal. ¿De quién depende la prensa, eh? ¿De quién depende, eh? Pues eso. Pues eso. ¿A que te quito la policía institucional, Ech? ¿Quieres hablar con tu director gerente luego para que te lo explique? Otros presidentes inventaron el plasma, las comparecencias sin preguntas, ese tipo de cosas, ¿no? Y efectivamente aquí se habla solo de aquellos temas que el señorito considera oportuno que se pueda hablar, del resto, ¿no? Ahí me hace gracia que dice, es que el gobierno ya ha contestado en diferentes ocasiones, el gobierno cambia de postura cada día, entonces, por favor, vuelva usted a repetir, ahora cuéntenos qué piensan de la inhabilitación de Torra después de que el Supremo ya haya hablado, porque es que esto de ya hemos contestado muchas veces no me la vale. La única que sabemos, la última contestación del gobierno fue de boca del propio Pedro Sánchez diciendo, para mí sigue siendo presidente legítimo de la Generalitat de Cataluña. Claro. Esto fue lo que dijo cuando ya había una sentencia de inhabilitación del Tribunal Superior de Justicia. Era antes de esta nueva intervención del Supremo, pero ya estaba condenado. Claro, a fin de cuentas, el Tribunal Supremo lo único que ha dicho es, ¿qué ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Esto, hágase. Claro, y Pedro Sánchez ya ha contestado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Por dónde se lo pasa? Con lo cual, yo creo que ciertamente ahí sí que valora nuestra capacidad de interpretación. Si sabemos que va a hacer siempre lo peor para España, si es que es así. O sea, Pedro Sánchez es así. De todas formas, fíjense ustedes en el lenguaje corporal de Sánchez cada vez que se ve en una
una de estas. Es una persona enormemente soberbia. Sí. ¿Recuerdan ustedes esa escena dantesca el día de la noche electoral, el 10N, a las puertas de Ferraz, donde la gente estaba ahí aclamando y tal, y él decía, ¿me queréis dejar hablar? ¿Me queréis dejar hablar? Era alguien que estaba profundamente enfadado porque el resultado electoral había sido pésimo, no había mejorado, sino todo lo contrario, y cuando los periodistas le preguntan, dice, trata de componer la sonrisa, pero de una manera forzada. Así que yo creo que la única conclusión que podemos sacar de lo que va a pasar en el futuro es que Pedro Sánchez va a desarrollar una úlcera de estómago y se lo tendrá merecido por las maldades que está haciendo. Vamos. Se preguntan ustedes cómo está en estos momentos los partidos separatistas, si siguen fabricando un golpe, si no siguen fabricando un golpe, si están en clave sediciosa, si han acatado las decisiones de los tribunales. Escúchenlo, Budó. Nosotros y el Parlamento de Cataluña ya dijo, habló claramente el día 4 de enero y votó precisamente una resolución en la que no se reconocen a la Junta Electoral Central competencias para retirar el acta de diputado a ningún miembro del Parlamento de Cataluña y, por lo tanto, no le compete a la Junta Electoral Central retirar el acta de diputado. Y en este sentido, por lo tanto, no ha cambiado nada y el presidente Torra sigue siendo diputado y presidente. Si les viene a ustedes una inspección fiscal, si les aparece un inspector, ustedes abren la puerta y le dicen, mire, perdone, ya hemos votado aquí, entre los tres dormitorios, dos dormitorios que tenemos, el cuarto de baño, la cocina y el salón, hemos votado todos los que habitamos aquí y no le reconocemos a usted. Así que váyase porque no pensamos pagar. ¿Qué ocurriría? O sea, ¿qué puro, qué tamaño de puro les meten a ustedes? Sideral, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo tienen. O sea, esto es lo que nos acaba de explicar el ministro de Justicia, que no pasa nada y que no tiene sentido endurecer los tipos. O sea, se lo están diciendo a las bravas. Oiga, que usted con un organismo plenamente reconocido legalmente en España, que usted viene, es que no le reconozco. Oye, los 90 y pico mil, casi 100 mil millones, esos sí nos los reconocen, ¿no? Los de las ayudas. Eso los reconocen, se duchan en ellos, etcétera, etcétera. Es que a lo mejor lo que vamos a tener que ver es una pareja de la Guardia Civil entrando en el Palau de la Generalitat y diciendo, por favor, el despacho del presidente, acompáñenos, esposarlo y meterle en un furgón policial y llevárselo. Es que es a lo que podemos estarnos enfrentando ante un incumplimiento reiterado de la ley. Evidentemente, como tú acabas de poner por ejemplo, a cualquiera de nosotros se nos ocurre hacer de nuestra capa un sayo y todo el peso de la ley caerá sobre nosotros. Te saltas un semáforo, te viene el guardia urbano, y te ponen bajas la ventanilla y dices, se acaba de saltar el semáforo y dicen, no, perdone, es que yo acabo de votar aquí dentro de mi coche y yo no le reconozco a usted. A lo mejor claro. esto acaba en el sentido que dice don Javier Algarra, como acabó la historia de Boris I de Andorra, autoproclamado rey de Andorra en 1934, en tiempos de la República, que fue rey de Andorra durante 4 días, y la aventura acabó cuando el gobierno de la República mandó dos parejas de la Guardia Civil y se le llevaron esposado en aplicación de la ley de vagos y maleantes, ¿no? Pues sí, pues claro. Aquí el problema al que vamos es que en cada actuación de estas de obvia y evidente desacato y obvio y evidente llamamiento al desacato generalizado, porque son cargos de representación pública, no hay actuación. Ni de la Fiscalía, ni de la Abogacía del Estado, ni hay una denuncia, no hay nada. Yo lo decía anteriormente, aquí el gobierno de España no va a hacer absolutamente nada porque no le interesan las elecciones en Cataluña. Entonces claro. Torra ya ha amenazado con que si él es inhabilitado como presidente, si le quieren echar, él va a pasar a estar en funciones y va a convocar elecciones. Entonces, ese botón rojo que tiene ahora mismo el señor Torra, a Sánchez le preocupa. ¿Por qué? Por lo que hablábamos anteriormente, los presupuestos generales del Estado los tiene que terminar de configurar, tiene que seguir soltando caramelitos según él ha pensado manejar los tiempos. Si se adelanta, Esquerra y JunsperCat van a chocar por unas elecciones en Cataluña, Esquerra no va a poder darle a Sánchez unos presupuestos generales ni darle nada más, porque Esquerra estará en la línea más dura independentista para hacer campaña electoral. En el momento que Esquerra entre en campaña electoral, que JunsperCat está midiendo los tiempos para ver si se evidencia que el pacto con Sánchez no sirvió para nada o si Esquerra da unos presupuestos a Sánchez y va a JunsperCat para decir que no ha servido para nada lo que ha conseguido Esquerra. Entonces, en ese momento es cuando las cartas estarán sobre la mesa y Sánchez habrá podido sacar del independentismo lo que llegue hasta esa fecha. Entonces, el botón rojo de Torra es muy importante, las elecciones en Cataluña es muy importante y eso es lo que va a marcar los tiempos de los próximos días. A Pedro Sánchez, objetivamente hablando, no le interesa para nada que sea inhabilitado. Para nada. Si es inhabilitado, abres el melón de quién es presidente y por lo tanto eso aboca de una forma con altísima probabilidad unas elecciones. No le interesa para nada. No conviene nada, pero mientras tanto, por lo menos antes de la ley de presupuestos nacionales. Así es, pero mientras tanto el flagrante incumplimiento de la ley y que no se haga cumplir la ley en España, al igual que en el ejemplo de Andorra, todos recordamos cuando Le Roux, ante un cumplimiento
Companys, Lluís Companys, que declaró el estat català, tuvo que mandar allá al general Batet y meter en la cárcel al golpista, ¿no? En cambio, sin embargo, un Puigdemont nos declaró unilateralmente la independencia y no pasó nada, se fugó, a otros sí les han juzgado, están en la cárcel, pero bueno, es que como no se haga cumplir la ley, efectivamente, ¿qué garantías jurídicas tenemos en este país de que el resto de ciudadanos podamos acatar o no acatar las normas cuando se les permite, ¿no? Ahora, dejadme que muestre una noticia, porque claro, yo creo que muchas veces nosotros vivimos en España, vemos esto con la comprensión de haber visto los incumplimientos legales, en los cuales, por desgracia, ya tenemos una trayectoria histórica en España, las cesiones al nacionalismo, de los cuales tenemos una hipertrayectoria histórica en España, y yo creo que no somos conscientes de cómo se nos ve fuera. Atención a esta noticia que publicábamos el otro día en OK Diario. Sánchez hunde las inversiones extranjeras en España 22.000 millones menos de enero a septiembre de 2019. Estábamos a las mismas alturas, esto está medido de enero a septiembre, es el último dato que aparece registrado en estos momentos en el Ministerio de Economía por los datos de entrada de empresas. Es inversión directa, es decir, gente que viene a montar un negocio, a crear empleo, ni tan siquiera está en una cosa que se llama las ETVs, las empresas de tenencia de valores extranjeros, que es una inversión más financiera, más especulativa, ni siquiera están esas, exclusivamente las empresas que vienen a generar negocio, a generar estructuras directivas, a generar plantillas, a dar empleo, a consumir, a pagar impuestos, a pagar cotizaciones. De 32.000 millones de entrada de inversión extranjera de enero a septiembre del año 2018 a 10.000 millones de enero a septiembre del año 2019. 22.000 millones, o sea, por si la gente se cree y dice, no hombre, esto será normal, esto serán cosas de cuatro periodistas, o sea, nos estamos cargando el prestigio de España, nos estamos cargando el atractivo empresarial. A ver, ¿puedo hablar de esto? Hace 12 años que trabajo con gente que busca inversores para desarrollar tecnologías y ciencias, que en España hay muchas y muy buenas, que es un patrimonio que estamos perdiendo y que ningún partido político pone encima de la mesa. O sea, con el talento que hay en España y un poco de ilusión y organización para llevarlo a cabo y un mínimo de dinero para promocionarlo, España podría ser, y no estoy exagerando, puntera en el mundo. Y tengo conocidos muy cercanos y puedo atestiguarlo. Desde hace 10 o 12 años estamos intentando traer el dinero a España por varios caminos distintos y siempre nos encontramos, o se encuentran, yo no trato con bancos, sino abogados de alto nivel, el problema suele ser los bancos españoles, y ya siento decirlo, que ponen trabas a toda la entrada del dinero extranjero, primero para que no se les coma el negocio de aquí, con la excusa del tema de la droga y del dinero B, pues pone una serie de trabas que al final lo que está haciendo la gente es llevárselo fuera. Y los impuestos también tienen mucho que ver. Pero aquí, Jaime, los mismos bancos estaban en el 18, los mismos bancos están en el 19. Por lo tanto, evidentemente es otro factor. No, aquí hay una serie de factores. También puede estar el cansancio del acumulamiento. Si yo soy un inversor... Si te dedicas a lanzar el mensaje internacionalmente de que no vas a hacer cumplir las leyes, de que vas a aceptar cualquier petición que te hagan tus socios enloquecidos, comunistas, separatistas, etc. Que vas a tomar la reforma laboral, que vas a seguir subiendo salario mínimo hasta el... Dices, tierra trágame o tierra que me voy. Y algo tan puntual como, yo, inversor extranjero, voy a invertir en un país donde el presidente de gobierno hace leyes ad hoc para beneficiar a sus amigos, por ejemplo, esta reforma del Código Penal. Entonces, ¿quién me garantiza a mí que este señor no haga mañana una ley contra mí? Claro. Dice, me voy a otro país donde la justicia sea algo serio, jurídica, ¿no? Y luego, el papel de España en Europa. Sale Gran Bretaña, tenemos el Brexit, y España, en vez de liderar, intentar... Ahora mismo que el Brexit ya está asegurado, hemos tardado un poquito más, pero con la victoria de Boris Johnson se puede decir que el Brexit ya es un hecho, sí. Va a tener lugar. España tendría que liderar y tener una postura fuerte dentro de la Unión Europea. ¿Y qué hacemos nosotros? Mientras toda la Unión Europea reconoce a Guaidó, un ejemplo que hemos visto hoy, nosotros vamos aparte, nosotros con la vicepresidenta del señor Maduro. Entonces, España tendría que aprovechar, porque es verdad que se habla de una posible nueva recesión, pero había mucha incertidumbre en qué iba a ocurrir con el Brexit, qué iba a ocurrir entre China y Estados Unidos. Parece que las cosas se están calmando y España, en vez de liderar, no, nosotros tenemos aquí al vicepresidente comunista, tenemos aquí al otro que sube al avión para negociar no sé qué cosas, y en vez de tener un papel mucho más relevante para poner a España como una economía puntera y no solo vivir del turismo y del ladrillo, que es un modelo que sabemos que cuando viene crisis nos va mal. Dejadme que cuente una cosa que ha ocurrido esta misma tarde, para que se hagan ustedes idea de cuál es el planteamiento empresarial económico de este gobierno. Hay una empresa, Ascensores Otis, que ha hecho hoy una serie de comunicaciones, no tengo ni idea ni de por qué ni de por qué no, y hace una referencia crítica a Pedro Sánchez en uno de sus anuncios, de sus comunicados, no sé exactamente lo que es. Lo que sí que sé, y les leo literalmente, Adriana Lastra,
portavoz del Partido Socialista en el Congreso, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, una de las personas de máxima influencia, sale literalmente a linchar y a advertir de que Otis puede entrar en una lista negra. Es decir, lo que acaba de poner en Twitter Adriana Lastra es: hola, ascensores Otis. Y con interrogantes, ¿forma parte de su política de empresa atacar al presidente del Gobierno de España? Dices, ¿perdón? ¿Una representante del Gobierno ha salido a broncar a una empresa? Oiga, señora Adriana Lastra, ¿usted ha oído hablar de la libertad de expresión? ¿Se ha enterado de lo que significa? ¿Se ha enterado de que una empresa es una persona jurídica privada? ¿Se ha enterado de que usted no forma parte de ningún comando de camisas pardas? O sea, ¿pero qué es esto? O sea, señores de Ascensores Otis, me acabo de enterar, ustedes han criticado al presidente, ¿quieren que les metamos en una lista en la cual no vuelven a poner un ascensor en su vida? ¿Pero esto qué es? O sea, ¿esto qué es? La verdad es que este manejo, yo, mira, una de las, Twitter tiene muchas bondades, pero tiene una desgracia, es que acabamos viendo políticos que improvisan demasiado rápido y no piensan las cosas pero que Cristiano, hacen. ¿Cuánto porque tiempo, es que ¿cuánto esto, tiempo no, llevas, esto es una aberración. Cristiano, ¿cuánto tiempo llevas tú en política? ¿Cuánto tiempo sí, llevamos sí. nosotros en medios de comunicación? No, no, Javier, yo... ¿cuánto tiempo llevas tú? ¿Por qué no nos pillan un comentario de estos haciendo es que Adriana Lastra ha pasado a ser Adriana Lastasi? O sea, pero vamos a ver, ¿por qué no ponemos ningún comentario de estos? ¿Por qué no lo pensamos? No, es que es ¿por una qué barbaridad. No lo pensamos? Porque una persona es libre, una empresa es libre. Pero ¿quién es el gobierno o un portavoz del grupo del gobierno, del grupo del Partido Socialista en el gobierno, para decirle, oiga, ¿se han atrevido a criticar para al presidente? Para amenazar. En público, además. Lleven cuidado con sus comentarios, no vaya a ser que nos enemistemos con ustedes. O sea, pero ¿cómo no se van a marchar las empresas? Es que tú ves esto y tú dices, oye, cada 5 minutos me anuncian que me van a subir las cotizaciones, que me van a subir los impuestos, que si tengo unas propiedades y resulta que me tengo que marchar o resulta que no puedo tener actividad, me van a entrar unos ocupas y... No, no, que usted es una empresa, usted se fastidia, le han entrado ocupas, pues se aguanta. ¿Pero qué empresa va a venir? A mí me sorprende que el Twitter siga puesto porque aquí tiene que haber alguien en Moncloa que le diga a la señora Lastra, borre esto ahora mismo porque esta no va a ser la política, o esta va a ser la política del gobierno, señalar a las empresas, oye, si vamos a empezar a hacer listas de empresas afines al gobierno y los que no, pero en cierto modo también lo están haciendo con los medios de comunicación y cuando uno opina en contra del gobierno, cuando uno se pasa el día explicando a la gente lo que no es progresista de este gobierno, al final le tachan de derecha a ultraderecha, cuando uno puede haber estado en manifestaciones del LGTB todos los días, en manifestaciones para defender la violencia de género, ¿verdad? No. Es que criticar ahora mismo al gobierno... ¿Tú estuviste acompañando a los de Ciudadanos en la marcha LGTBI? Perfectamente, estaba justo delante de ellos. Y les atacaron a pesar de todo el apoyo que le habían estábamos dado. Estábamos, ¿no?, en UPyD justo delante de Ciudadanos cuando ocurrió eso y me siento, vamos, como todos los españoles, capacitado para criticar al gobierno. Y a mí nadie me va a decir lo que soy o dejo de ser. Pero esta forma de señalar a la gente como hacen es fascista, ¿eh? O sea, esto es fascismo, o sea, que quede claro. Y si buscamos un gran embajador, no sé, si queréis vender un coche de segunda mano o una vivienda, encargádselo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en Davos, hablando de España. Yo no sé, si alguna empresa, después de escuchar esto, decide venir aquí, atención. In my opinion, our goals, our main goals, of course, is to defend the welfare state, of course, is to provide social inclusion. You know, Angel, for instance, in our country, is something, you know, that for me is... very negative. I mean, it's a negative impression, but it's the truth. We have 2.2 million kids in poverty. So we need to strengthen these inclusion policies in order to give opportunities, especially for the youth. O sea, al World Economic Forum va todo el mundo a vender su país como destino. Y este ha ido a decir que somos un país que nos morimos de hambre. País de miseria. Niños muertos de hambre por las calles, 2.200.000 niños. Por cierto, solo un pequeño matiz dentro de las barbaridades que hace este hombre. No es pobreza absoluta, es pobreza relativa. Es decir, cuando tú te mueres de hambre es por pobreza absoluta. Pobreza relativa significa que no llegas al 60% del nivel medio de riqueza del país. Para que se hagan ustedes una idea, en Suiza ese nivel de pobreza relativa ronda los 40.000 euros. Perdón, los 40.000 euros ronda el sueldo medio. Por tanto, el 60% de 40.000 euros estaría ya en esa pobreza relativa. Y evidentemente nadie se muere de hambre en ese nivel. Acuérdate del Ayuntamiento de Madrid, cuando la izquierda acusaba a Ana Botella de tener también niños muriéndose de hambre, y cuando llega Manuela Carmena se da cuenta de que era todo lo contrario. Pero que era mentira todo lo que habían porque utilizado. Si hay 40 millones de españoles... y somos la población envejecida que con crecimiento cero de niños, si no hacen cero niños, ¿dónde salen 2.200.000? Pero sobre todo que sean pobres. Yo, o sea, de verdad, alguno habrá que no sea pobre, ¿no? Me imagino a los directivos que estaban allí diciendo, vamos a ver, voy a ir a España, usted me está diciendo que necesita casi más que no gasto, voy. Es decir, que usted me va a cobrar más impuestos, me está diciendo que por las calles se muere la gente de hambre, oiga, pues casi que me voy a otro país. Casi cambio, sí.
Yo, de verdad. Para justificar la subida del sueldo mínimo será, ¿no? Me imagino. Bueno, o para justificarse. Si hay tantos niños pobres en España, supongo que algo tendrá que ver ese partido que ha gobernado pues más de dos décadas en España durante la etapa democrática, que es el Partido Socialista. Algo, ¿no?, tendrá que ver. Bueno, mañana lunes teníamos la cita definitiva, ¿verdad? Vamos a ver, sí. Roger Torrent, el valiente Roger Torrent. Roger Torrent. ¿Qué hará? Tic-tac, Roger Torrent. Podemos ponerle al jefe de Podemos, a Pablo Iglesias, que le encantaba eso del tic-tac, tic-tac. Muchísimas gracias a los cuatro. Nos marchamos. Les dejamos con Javier Algarra, de lunes a viernes, por supuesto. Mañana les contamos. Efectivamente, Los Intocables. Con Jesús Ángel Rojo, con El Mundo al Rojo, los sábados. Y con nosotros estamos ahí, los domingos, a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.